Hola a todos, espero que estén pasando un buen día y una gran semana. En esta ocasión les traigo un video dedicado nuevamente a la serie de Skibidi Toilet, en donde hablaré sobre una teoría de si regresará el Titán TV Man o Titán Cinema Man dentro de esta misma. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Durante los episodios 39 en adelante de la serie, se nos presentaron a los personajes conocidos como los TV Men, los cuales tenían consigo su propio titán, conocido como el Titán TV Man, el cual se encargó de eliminar varias docenas de Skibidis él solo, llegando en un momento a enfrentarse a varios enemigos con armamento y blindaje, los cuales no fueron un gran problema para este mismo, siendo incluso mejorado para aumentar su poder y daño en área en el episodio 44, en donde también se enfrenta al titán Speaker Man y le termina ganando. Finalmente, el titán TV Man mejorado lo persigue eliminando por el camino algunos Skibidis para salvar a sus compañeros, pero a la hora de llegar donde se encontraba el titán Speaker Man controlado, este fue emboscado por el G-Man mejorado y por otros Skibidis, los cuales a las muy justas pudieron darle combate hasta la llegada del titán Speaker Man controlado, el cual lo apuñaló en la cara al titán TV Man, haciendo que este retrocediera y antes de ser infectado, este mismo se teletransportó y se escapó. Bien, ahora que sabemos principalmente su historia y hazañas, nos hacemos la pregunta de si este titán regresará, puesto que si nos ponemos a pensar el daño que este sufrió en el episodio 47, podemos notar que sufrió demasiado daño a comparación del titán Cameraman en su primera aparición y su primer combate contra el Skibidi G-Man, el cual solo recibió un poco de daño en su núcleo y perdió un brazo, tardando 27 episodios para ser reparado y mejorado, por lo que nuestra principal duda es si este titán volverá o no a la serie. Si bien lo más probable es que vuelva, se desconoce cuándo, puesto que ahora mismo en la serie, la Alianza se encuentra en demasiada ventaja al tener de nuevo al titán Speakerman mejorado en su equipo nuevamente, y añadiendo esto, el equipo de los Speakermans de vuelta en el episodio 59 tras el regreso de su titán. Por lo que si vuelve el Titán TV Man, puede que la serie llegue pronto a su fin, debido a que tendrían a los tres titanes más fuertes en un solo lugar, dando final al combate, aunque también existe la probabilidad de que no regrese aún y vuelva cuando los titanes estén en desventaja, debido a algún prototipo que les haga frente o en sí el G-Man mejorado con un ejército de Skibidis. Aunque es poco probable debido a que los Skibidis poco a poco se están revelando entre ellos, y parece que no están trabajando muy bien juntos. Además de que los titanes se encuentran en perfecto estado y su ejército se incrementó debido al regreso de los Speakermans. Finalmente, podemos decir que el titán TV Man está por regresar, debido a que como la Alianza está predominando en el campo de combate, probablemente aparezca una nueva variante de Skibidi que dé pelea a los titanes y requieran de ayuda específica, como la pantalla de un TV Man, por lo que en sí, podríamos decir que el titán Cineman puede regresar muy pronto si se presenta una variante de este estilo. Esto añadiendo que como los titanes se encuentran en perfecto estado, los cameramen científicos no se encuentran en necesidad de repararlos o de darles mejoras por ahora. Así que esto nos deja con la idea de que todos los científicos deben estar ayudando al titán Cineman a recomponerse y darle mejoras para ayudar a su equipo en la batalla, y lo más probable es que este regrese conjunto a un ejército armado de TV-Mans o de los Cameramans conjunto de los Speakermans. Bueno, eso era todo por hoy.
Espero que te haya gustado el video y que hayas disfrutado de esta pequeña teoría. Sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Adiós.